Medio Oriente. ¿Mueres si te agarró un combate o un bombardeo? ¿O si caíste en manos de terroristas? En México van a tu casa por ti. ¿Puedes retirar? ¿Te puedes retirar? Estaba durmiendo mi padre. Cierran la calle prácticamente, se bajan alrededor de 9 sujetos. Preguntan por mi padre, ¿dónde está el periodista? ¿Dónde está mi mujer? Aguanten. ¡Somos presa! ¡Qué día! ¡Estamos presa! ¿Alguna célula de delincuencia organizada? Ellos me reclamaban que por qué se había publicado esa información si yo ya sabía que no se debía de publicar. Otros fueron a su casa, fueron a casa de ellos a ver qué estaban haciendo y qué todo eso. Otros se tuvo que entregar porque si no tenían a su familia. Más de 30, ¿no? Periodistas que han tenido que huir del estado por el ambiente hostil, ¿no? Por esa persecución. Pórtense bien. Todos sabemos quiénes andan en malos pasos. No puedes tomar fotografía de nada, ni como ciudadano ni como periodista. Pero tampoco le puedes decir nada a la policía si ellos te toman fotografías, porque si tú te atreves a denunciarlo, pues posiblemente no amanezcas vivo. Ni post-mortem los están cuidando. Están tratando de manchar su reputación. Veían un crimen de Estado en el crimen de la Narvarte. Porque un fotógrafo Carlos, desconocido Carlos, estaba en una Carlos. Piquera. Yo veo que buena parte del periodismo en este país está besándole las huellas al poder, ¿no? Y reproducen discurso de los poderosos. Prefiero asumir la tarea que me toca como periodista en lugar de hacerme pendejo y voltearme para otro lado, ¿no? Todos los demás y todas las demás que han perdido la vida en este camino deben significar un motor para nosotros. Los que hacen su trabajo son sancionados, castigados, hostigados y perseguidos. Y quienes deberían rendir cuentas, pues siguen ahí en sus puestos.